Justo cuando el país está atravesando complicaciones para cumplir con la venta de gas debido a la caída de las reservas naturales, iniciando este 2022 como una providencia salvadora que rescata al país, la estatal YPFB junto a la española Repsol hallaron nuevas reservas de gas natural en el campo Margarita Huacaya, que conforme a estudios preliminares, se estima que tiene entre 300 a 350 billones de pies cúbicos. Un descubrimiento que, según el gobierno, permitirá recuperar los niveles de ingresos que estuvieron en descenso en los últimos años. Una exploración en el pozo Margarita Huacaya, en nuestro gobierno. Ese pozo Margarita Huacaya nos está dando buenos resultados, hermanos. Estamos encontrando reservas de gas en este pozo que explorábamos en nuestra gestión, en el orden de 300 a 350 billones de pies cúbicos. Este campo, que se encuentra en las regiones sureñas de Tarija y Chuquisaca, además de dar un respiro a la condición gasífera del país que tendía de un hilo, mejorará la renta petrolera para esas regiones, restablecerá la capacidad exportadora y sobre todo garantizará suministros para las industrias petroquímicas del país. Eso significa para todos, especialmente aquí nuestros alcaldes que han visto que se estaban deteriorando los recursos de IDH, representa, hermanos, que ese deterioro poco a poco se va a ir revirtiendo, porque vamos a empezar a explotar ya esta reserva encontrada, vamos a tener capacidad de exportación y vamos a poder mejorar los ingresos de los municipios, las gobernaciones, porque el IDH va a mejorar y por lo tanto más ingresos para nuestros municipios, más ingresos para nuestras gobernaciones, allá donde está el pozo Margarita Huacaya. Así que es la gran noticia que queríamos dar, hermanas y hermanos. Ahora, con el éxito de este pozo Margarita 10, que promete ser el mayor productor de gas natural del país, la estatal petrolera junto a su socio privado Repsol ya se han puesto manos a la obra para arrancar con su producción a mediados de este año, con una estimación de 3 millones de metros cúbicos por día.